Hola y bienvenidos a Adictos al Mana, un canal dedicado a Magic the Gathering. El día de hoy tenemos Commander entre patas número 24, con un giro bastante particular. ¿Qué haremos el día de hoy, Eric? Hoy día vamos a estar jugando comandantes de dos colores con un budget limitado, porque ustedes pidieron, luego del éxito que fue la partida monocolor, se divirtieron mucho, nosotros también. En verdad no tanto, pero fue bien divertido ver el video. Fue bien divertido. Pero sí, fue bien chévere, fue bien chévere. Hace tiempo que no nos divertíamos tanto jugando decks, y de verdad que vimos el éxito que tuvo, vimos cuánto le gustó a ustedes y dijimos, hagamos dos colores. El paso lógico luego de ir de uno a dos sumatorias. ¿Se vendrá tres después? Díganos en los comentarios. Y también, ya saben, si les gusta nuestro contenido, denos un like. Cuando les dije, coméntenos y también suscríbanse. Queremos ver este canal crecer y queremos que ustedes sean parte de eso, por favor. Es verdad. Antes de pasar a los decks que vamos a jugar el día de hoy, queremos dar gracias a nuestros sponsors, Fanplace Arenales, el lugar donde puedes comprar todo tipo de productos sellados de Magic the Gathering o para cualquier TCG, ya sea Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon, One Piece, bla 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 bla. Y Pixelate Banyan Dart, si quieren conseguir sus proxies, si quieren conseguir sus tokens, accesorios también, como playmats personalizados o protectores de playmat, dados también, tienen su espacio para que puedan acercarse a jugar. Vayan a Pixelate Banyan Dart. Coneta, ¿qué jugaste? ¿Qué jugué? No, será que voy a jugar. Coneta, ¿qué vas a jugar? Yo voy a estar jugando Chainer Nightmare Adept, un deck Rakdos Reanimator en budget. Veamos si funciona jugar Reanimator con poco presupuesto. Chan va a estar jugando a Clothis, que lo pidieron en los comentarios bastante, así que vamos a ver cómo corre hoy día. Este es un deck que se ocupa de quemar, odiar a los cementerios y por ahí destruirte en muchas cosas. Oh no, mi reanimator, no debí jugar. Oh no, alguien más va a sufrir. ¿Quién más va a sufrir? Yo creo que Manu va a sufrir porque está jugando a la Zap de Multifarious, un deck de Mid Auto Mileo que busca usar la habilidad de Shapeshifting de la Zap para convertirse en threats grandes y matar con daño de comandante. Yo voy a estar jugando a Gale con el background Passionate Archaeologist. Este es un deck Izzet que revuelve alrededor de robo impulsivo, exiliar muchas cartas, castearlas y con la habilidad de Passionate Archaeologist quemar a mis oponentes para ganar quemando también. Básicamente es un deck Izzet. Es un deck es un deck Spellslinger. Oh wow. Oh wow, variación, variación. Bueno, Izzet siempre con la variedad. Izzet es bien original. Vamos a la partida. No, caballeros. Bueno, vamos a resaltar que esta es la segunda partida que jugamos. Lo siento. Gracias, practicando. ¿Alguien ganó la primera? No queríamos que gane. Chan ganó la primera. Bueno. Tuvo un misplay, eso fue lo ganado. Pam, dame mi paso. Ok. Yo robo. Good play. Voy a jugar Templo de Tifanía para hacer Scry de 1. Oh, sí. Voy a dejarlo ahí y voy a pasar. Voy a robar. Voy a bajar una montaña. Y con esa montaña voy a bajar un sol. ¿Qué te dije? Y voy a pasar. Sabía. Y sabía. Voy a pasar. Huevo, no. Tiene Clotis Turro 2. Y voy a pasar. Mire que el animador valió. Pero van a ver el play que voy a hacer. Por un gado. No, yo voy a jugar una isla y voy a pasar. Voy a bajar un pantano. Y por 2 voy a dar negro, voy a dar rojo. Voy a jugar una sorcery llamada Ransack the Lab. Sacar el laboratorio, supongo. Voy a ver el tope 3 de mi biblioteca. Voy a poner una de esas cartas en mi mano y el resto en mi cementerio. 1, 2, 3. Eso parece más una carta azul que una carta negra. ¡Puta sí, madre, huevón! voy a regresar no esta y voy a mandar al cementerio Dark Withering y Go for the Throw. 2 removals. Este metió como 75.000 removals. Porque no sé qué meter en negro, man. Y esto me voy a pasar. ¿Enderezo? ¿Es un rival removal? ¿Robo? Oh, no, ni una puta tierra. Voy a jugar una montaña también. Y me he inspirado por Chang en su Solring. En su turno 1, así que voy a tapear mi montaña también por un Solring. ¿Top de qué hace un Solring? Lo escrayé con el día. Y puta, con 3. Voy a castear a Gale Waterdeep Prodigy. Cuando casteo un instantáneo o sorcery de mi mano, puedo castear hasta un target del otro tipo de mi cementerio. Si casteo algo de esta forma, va a ser exiliado en vez de puesto en el cementerio. Después de eso, voy a pasar. Al final de tu turno, mano. Oh, no.
¿Qué? ¿Qué? Basic Line Sangre. Ah, lol. Basic Line Sangre. Puta, con razón. Se busca su montaña. Yeah. Se busca su bosque. Todo, pues. Nuestros tres decks hacen guapo al cementerio. ¿Qué? Y el deck de Chang se come cosas del cementerio. Chang nos va a tener así, ¿no? Todo, o sea, así, así no estuvo en la primera. Sí. Se va a comer tu Sinistra, tu Sorcery. Nadie, nadie se lo podía bajar. Pero no puedo comerme todo al mismo tiempo. Pues. Sí, es que le meten un depende de cuánta hambre tengo. Escúchame, amigo, sí, te lo pongo así ya. Claro. Este es un deck Rakdos Badget. Obviamente no juego nada para quitarme encantos, salvo que ellos Warp. Son espíritus. ¿Perdiste? Sí. Ah, gracias, Eric. Voy a destapear. Voy a robar. Destapé de joven. Ya me hubiera ganado, ¿no? No, interesante. Voy a bajar a Clotis. God of Destiny. Clotis es una criatura dios encantamiento indestructible. Mientras mi devoción de verde y rojo sea menor de 7, Clotis no es una criatura. Y al inicio de mi main phase 1, yo puedo exiliar una carta de cualquier cementerio. Si esta carta es una tierra, puedo agregar maná rojo verde. Y si no es una tierra, le hago 2 de daño a todos y yo me curo 2 vidas. Oh. Eso es todo. ¿Pasos? Sí. Robo. Yo voy a jugar un pantano. Viva las básicas. Yeah. Y ahora voy a jugar por dos. Un encantamiento legendario que se llama Search for Ascanta. Al comienzo del upkeep voy a ver el tope. Sí, igual. Cementerio, ¿no? Sí. Voy a ver el tope de mi biblioteca. Y yo puedo ponerlo en el cementerio. Y si tengo 7 o más cartas en el cementerio, puedo transformar a Search for Ascanta. Nunca vas a tener más de 7 cartas en el cementerio. No creo. Voy a pasar. Ya, voy a robar. Oh. Voy a bajar un plano, voy a pagar 3 y voy a jugar Commander Sphere. Nice. Para que yo me haga cualquier color y. Bueno, dentro de la identidad de tu comandante. Dentro de mi comandante, sí. No se olviden de eso. Y voy a pasar, te toca Irisk. Ok, enderezo, voy a robar. Vamos a jugar otra montaña. Tengo 5 manás, muchachos. ¿Qué chucha hago con 5? Bueno, primero que nada. Voy a tapear 2 y voy a castear el background de Gale, Passionate Archaeologist. Las criaturas comandante que controlo tienen, cuando castee un spell del exilio, esta criatura le hace daño igual al mana value de ese spell a un oponente objetivo. Ah, o sea, casteas cosas del exilio, parte de tu cementerio. Sí. Okay. De ahí voy a tapear 2 y voy a castear otro encantamiento llamado Tempered in Solitude. Cuando una criatura que controle ataca sola, voy a exiliar el tope de mi biblioteca y puedo jugar esa carta este turno. Ok. ¿Te lo juegas a que sea una tierra? Sí, tengo un incolor en el aire que debí dejar. Sí, ahí. Debiste, sí. Voy a tapear así, usando así. Ya, muy bien. Ok. Voy a pasar a combate. Chang, me da miedo que me quemes de nuevo, así que te mando un 1. Tengo trigger de Tempered in Solitude. ¿Algo en respuesta a eso? No, nada. No. Okay. Vamos a exiliar el tope, es Sulfur Falls. Bajas a tierra ese turno, ¿no? Ya juega. Sí, ¿Te cae uno? Sí, me cae, no tengo bloques. Te cae uno. Listo. Un daño con el duelo. Sopele 20 veces más, Eric. Tronto. Bueno, me toca. Untap. Upkeep. Drop. También quiero solo. Inicio de mi pre-combat main phase. Voy a tener trigger de Clodis. Bueno, eres el único que tiene cementerio. Quítale Oath of the Throat. Pero no puede traer. No puedo recuperar. Qué chucha, quítale Ghost of the Throat. Elige tú la que más te guste. Dark Withering está bien. Está. Ya, se exilió. Todos pierden 2 vidas y yo gano 2 vidas. Ah, 1-2. Mágica de la Clotis. Por eso tenía que pegarle a él, weón. ¿Cómo hago más eficiente mi turno? Jugándolo rápido. Ya. Voy a tapear 4 y voy a jugar un Decimate. Decimate es un sorcery que tarjetea artefacto, criatura, encantamiento y tierra y los destruye. Tiene que específicamente ver los 4 en campo para que pueda resolver, si no, no lo puede activar. Ya. Imagínate. Es la única criatura que hay aquí. No voy a romperle uno de los encantamientos porque estoy rompiendo esto, así que te voy a romper esto a ti. Se sacrifica respuesta y nada más uno. ¿Ah? Se sacrifica respuesta y nada más uno, o sea, por las. Pero no tiene tierras, así que bueno, le va a bueno, a entonces te va a romper a ti el Sorling y a ti una tierra. Ya, ya, ya. Puta fe, pez. Chao. Lloro, pez, weón. Todos lloramos, weón. Qué malo. Ah, tu bicho se murió también. Sí.
Qué malo que eres, weón. A la mierda. Me regresó la edad de piedra, weón. ¿Pasas? Lamentablemente no te... mis criaturas no las puedo bajar porque me quieren más de un solo color. ¿Pasas? No. ¡Ah, qué pendejo! Me echan con la tierra, el siguiente turno no vas a poder bajar, weón. No, Chavi, deja de comerte mi cementerio. Voy a bajar una tierra y... voy a jugar un Fateless Looting. Fateless Looting es un sorcery que me permite robar dos descartados. Nadie sabe que hace Fateless Looting. ¿Qué es Fateless Looting? ¿What does it do? Y voy a descartar 12. Voy a descartar un Forest. Voy a descartar un Rex. Yo ya no tengo. O sea, mierda. No tengo para bajar este huevón hasta dentro de dos turnos, man. Yo te cago. No puedo y voy bajar a pasar. No puedo bajar nada. Robo. Y ya no tengo River Research por Hascanta. Te has portado mal, chaval. Ah, hermano. Tú eres el que más salió ganado, creo. Nadie te obligó a jugar eso. Voy a jugar el Dark Water. No podía jugar Dark Water Catacombs. Si ves mi mando, no puedo jugarlo. Voy a jugar por Cres. Frantic Search. Voy a robar dos cartas, descarto dos cartas y voy a hacer un tap a Cres Tierras. Entonces, robo es dos. Es una buena carta. Una cartaza. Me encanta. ¿Quién le haría mulligan a esa carta? Voy a descartar. Porque no tengo más tierras. Y voy a descartar. ¿Qué es esto? Haz un demonio, ¿eh? Demonio de las catástrofes. Así es. Hace catástrofes. Yo creo que serán tap tres tierras. Ay, voy a bajar a la Azaf el multifarioso. Te vuelvo a decir, estás portando muy mal, hecho. Te dejas voy a jugar por dos. Voy a hacer Reskull. Voy a exiliar a Clothis. ¡No puedo porque no es criatura! Puta madre. No puedes. Baja la Azaf, bajo. Nunca va a ser criatura esta perra, ¿no? No en el corto plazo. No, la mierda. Bueno, sabemos que Manu se le puede deshacer de ella en 20 turnos. Uh-huh. Sí, no, voy a jugar por uno. Slider Blade y voy a pasar. ¿No la Zaf? No la Zaf. No tiene nada que comprar para el siguiente turno, man. Suspicious. Es medio por las huevas. Sí, prefiero guardarme para... No robé tierra. O sea, lo puede convertir en el Hexproof, man. Ya me cagó, mano. Cagó todo mi game plan. Voy a pagar 3 manás y voy a jugar Dying to Serve. Sí. Es un encantamiento negro que salió en Crimson Bow, que es... Siempre que descarte una o más cartas, creo un zombie negro 2-2 tapeado. Pero solo dispara una vez por turno. Siempre que haces una carta negra. Siempre que descarte una carta, creo un zombie tapeado. Pero solo una vez por turno. Sí. Fuck, sería muy chévere, mano. Imagínate un Will negro. Un ejército de zombies. Uf, Madness. Ah, Madness Go. Puta que sal. Sí, One or More. Bueno, sí. Carta de 50 centavos. ¿Pasas? Yes. O sea, que sigas esto para robar una. No, mano. Ya no quiero. Enderezo y robo. Ese pantano que me mató Chang me mandó la edad de piedra. Fue una isla. Y porque estoy obligado. He perdido el Landrop. Voy a jugar 4 para un auto siege. Uy. Cuando entra, elijo Cans o Dragones y voy a elegir Cans. Esto significa que al inicio de cada upkeep voy a exiliar el tope de mi biblioteca y hasta final de turno la puedo jugar y lo hago porque necesito tierras que no tengo. Así que paso. Voy a hacer untap, upkeep, draw. Interesante. Voy a dejar una tierra de turno que va a ser un Exotic Orchard. Verga, puedes dar. Ah, perdón, no, rojo. Primero tengo trigger de. Es trigger. De Pre-Pokémon Trigger. Sí. ¿Qué puedo ver? Yo tengo. Pantano. Tienes dos criaturas muy chéveres. Yo tengo un pantano. Voy a exiliar el frame, de hecho. No, vale. Aquí, todos perdemos 2 vidas. Te voy a meter. Esto va a ser lento y doloroso. Sí. Voy a bajar un Exotic Orchard y por. ¡Nadie juega verde! ¡No puedes crear verde! Puta, pura tierra, no necesito. Voy a hacerle flashback a Fail Destiny. Okay. Y le bajé este a 32. Nice. Siendo Dimir. Ya, voy a descartar un Sundering Shaman. Dale, ya va. Uy. Y un Snake Umbra, ¿ya? ¿Por qué descartarías eso? Porque tengo otras cosas en mi mano. Ok. Estimadísimo Eric. Por 2 voy a bajar un Arcane Signet. Puta madre. Y por 2 más voy a bajar un Surta Druid. Oh, fuck. Ese es el Druid que da mana ya. O sea, tiene mana, pero. Bueno, ¿tienes cuántas cartas en mano? 2 nada más. Tiene 2 en mano. Uh-huh. Y nos quema. Nos va a quemar 3 todos. Si no tiene cartas en mano, ¿de qué le sirve todo este mana? Es verdad. Es cierto.
Bueno, creo que ya tiene 4 de devoción, mano. No, solo tiene. Ah, no, sí, tiene 4. Tiene 4. Cuenta sin mismo, perdón. 50 sin mismo. Y voy a pasar. ¿Cuánto le pide? 7, ¿no? 7, sí, sí, sí. Los dos colores piden más. ¡Sí! Me dio un presupuesto para jugar. Nice. A la mierda. Está menos de $10. Sí. Puta, la Ragnos está carísima. Es que la Ragnos no estuvo reimpresa en los Challenger Decks. Ah. Es así. La Grull también. La Ragnos está 20. La Iset también está como 20 y tantos dólares. La Ragnos está 20. Voy a pagar 2 para jugar a mi comandante, la Zaf de Multifailures. Cuando entra, es un shapeshifter. Cuando entra, voy a hacer Survival 1. ¿Qué quiere decir? Voy a ir la primera. Si es que quiero, la dejo ahí. Si no, la mando al cementerio. Puedo pagar X y la Zaf se convierte en una copia de una criatura en mi cementerio con maná convertido X. Solo que su nombre sigue siendo la Zaf y es legendaria en añadido a sus otros tipos. Y todavía tiene esta habilidad. Okay. Survey. Yo voy a mandar la carta. Es un Cornisure. Y voy a entrar a combate. Chan, te mando un 1-2 sin bloquearle. Sí, me cae. Perfecto. Le hemos hecho 2 de daño a Chan, estoy viendo contigo. Dios. Voy a pasar. Porque alguien me reventó mi pantanito. Bien. Bajo una montaña, va a pagar 4. Y voy a jugar Solemn Simulacrum. Cuando entra, busco una tierra. Cuando se muere, robo una carta. Nice. Voy a buscar un pantano y voy a pasar. Ok, enderezo en mi upkeep. Tengo trigger de auto siege. Voy a exiliar el tope. Vamos, Perú. Y voy a robar una. Puta madre, justo. Ok, vamos a jugar esa montaña con mi tierra de turno. Y llamamos al. Sí, ya puede bajar tu brother, ¿no? Sí, sí, me quedo tapeado sin maná. Puta. Pero sí, el deck hace eso. O sea, traer a tu brother, ¿no? El deck hace a tu brother. Es que no dependo tanto de él. O sea, ten en cuenta que ahorita la pseudo amenaza a Nia, y creo que también de Coneta, es esto. Obvio, mano. Chuck se come esas tres estrategias porque Clotis existe. Entonces, bajarlo, quedarte tapeado. No, lo que creo que voy a hacer. Sí, en verdad nosotros no somos un threat para ti ahorita. Solo... Sí. No, yo sé. No estaba pensando en qué hacerles a ustedes. Estoy pensando en si bajar a esto o interactuar con la mesa de Chan ahorita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, él apenas baja algo que le dé devoción acá. Pero, muchachos, Eric tiene un punto muy válido. El huevón no va a hacer nada porque Eric no tiene cementerio. Y no, aparte de eso, tiene que pegar para exiliar. Sí. Y ya no tengo maná para luego jugar. Sí, Eric tiene un punto entonces, muy válido. Lo que voy a hacer ahorita es interactuar con Chan. Porque ni llegas al pincho, no, mentira, me caes no ya. Porque le veo el pincho que te bajaras a Gale, weón. No, ok, voy a tapear uno, lo voy a meter el lado de aventura de Endred Shieldbreaker, que se llama Battle Display. Voy a destruir un artefacto objetivo, me voy a volar tu Sol Ring. Sol Ring por Sol Ring. Luego esto se queda exiliado. Y de ahí voy a jugar por 2. Esto es instantáneo, pero no me importa. Voy a jugar por aventura a Bonecrusher Giant como Stomp. Para hacerle 2 de daño a cualquier objetivo y me voy a volar tu Surta Druid. ¿Estás seguro que quieres hacer eso, bro? Sí, estoy seguro que quieres hacer eso. Tengo 3 manas, 2 manas todavía. No puedo matar a la Zaf. Y matarlo para hacerme más 1. ¿Para que se robe una? Ok. Puedes matarte el pero tú mismo has dicho que es absurdo que tenga un montón de maná y nada que jugar. Y estás volando el maná. O sea, es un poco contradictorio. Pero tú puedes topdeckar un bicho pendejo. Puedes topdeckar cualquier cosa. O sea, puede ser, man, ya sí, pero. Igual tiene un montón de maná. Igual sigues teniendo maná. No, pero le quitaste 3. Le quité 3, es verdad. Fue un decimate muy temprano. O ese decimate fue decimador. Te has bajado no puedo, mía, no puedo no jugar. sí, no, está bien. Me no. retrasaste 2 turnos. A mí me retrasaste infinito. Sí. Yo voy a pasar nomás. Voy a destapear. Es lo que tenía que hacer, Mayos. Voy a jugar una Command Tower. Solamente. No, perdón. No voy a jugar una Command Tower. Primero voy a tener P-Trigger de Trilotis. ¿Te exilas mi Solan? No, voy a tener que exiliarle algo a Manu. ¿Qué hace este de aquí? Tiene gelera porque tiene un textazo. Pero si se convierte no tiene ETB. Conocer. No. Pero, no, güey, si se convierte la Zaf no entra al ETB, ¿no? No puede convertirse. No, pero este tiene a nerf. Ah. Tiene a nerf. Ah, okay. Igual no se puede convertir porque le cuesta 3 y tiene solo 2. Ya. Voy a ganar 2. No, cuesta 5. Todos van a perder 2. Oh. Voy a jugar una Command Tower y por
4, voy a intentar bajar a Torbren. Y no Redfell. Y eso es, sería mi turno. ¿Cuánto? Robo. Voy a bajar tierra turno, que va a ser una isla. Entonces estaba pensando si Torran entraría en ese budget y siempre. Sí, es una carta de menos de $2. Creo. No, pues voy a jugar. Sí, es barato. O sea, no era barato cuando estaba en estándar. Milestone. Pero tampoco es que sea tan caro. Está como que entre 8 cocos, una cosa así. Claro. Ahora está menos de 5. Puta Sorrechan, sigue siendo para mí, la amenaza por lo que tengo. Bueno, ahora. Tiene Torran Trutis, ahora que más 4. Voy a entrar a combate. Te voy a pegar con la SAF. Voy a pagar 4 y voy a copiar al demonio de las catástrofes. El demonio de las catástrofes es un 6-6 que tiene flying y trample. Como cosa adicional tengo que sacrificar una criatura, pero como lo estoy copiando, ¿te caes ahí? Sí. No. ¿Es bloqueable? No, vuela. No, entonces no me cae. Y voy a pasar. ¿Cuenta como comandante eso de ahí? No. Ah, no. Sí, porque es la SAF. Sí, porque es la SAF. Sigue siendo la SAF, ¿no? Claro. Ok. Dice ahí, solo que sigue llamándose la SAF. Ah, ok. Ya. Chévere. Voy a jugar a mi comandante Chainer Nightmare Adept. Es un Human Minion que tiene la habilidad: descarta una carta o castear un spell de criatura de mi cementerio este turno, pero solo puedo activar esa habilidad una vez cada turno. Y cuando una criatura no token entra a la mesa bajo mi control, si no la he casteado desde mi mano, gana prisa hasta el final del turno. Y es un 3-2. Nice. Uh-huh. Así es como lo entiendo. Es más, voy a proceder a usar la habilidad de cadenero. Voy a descartar a mi chupacabras. Tengo trigger de Dying to Serve y voy a crear un zombie 2-2. Tapeado. Chupacabra. Nice. Robert no es chupacabra. ¿Es lo tapeado? Sí, por Dying to Serve está tapeado. ¿Pasas? Voy a pasar, sí. Enderezo, en mi ad kit, trigger de Auto Siege. Uh-huh. Va a estar ahí Jonathan. Y voy a robar uno. Oh, sí. Vamos a jugar Shivan Wreath con un tierra de turno. Vas a reanimar a tu chupacabra el siguiente turno, ¿no? No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque las criaturas igual solo se pueden jugar. O sea, en mi siguiente turno, ¿te refieres? ¿Qué? Ah. Sí puedes. Sí, sí puedo. Ya. Yeah. Claro. ¿Planeas revivirla? Pues sí. ¿Qué tienes en mente de matarlo? No lo sé, amigo. Estoy pregunto porque quiero castear a Gale y no quiero que muera. No me interesa a Gale, okay. Porque. O sea, ya, no digas más. Sí. Eso es todo lo que quería hacer. Voy a tapear 5. Voy a recastear a Gale. Ya. Voy a avanzar a mi end step y Jacob Hawken va a exiliarse. En tu end step voy a hacer la habilidad de Chainer. Uh-huh. Voy a descartar a Sepulcher para Immortal y voy a crear otro zombie. Dale. Buena. Sepulcher para Immortal revive bichos. Voy. Sí, paso el turno. Hopkeep. Tienes tío de Clotis. No tengo tío de Clotis. Bueno, tú ya lo convertiste, así que es medio relevante, así que pásame tu cementerio. Quítale el sepulcro al país. Sí, no, aunque. No o sea, igual yo no pero tengo. No lo puede castear, ¿ves? No lo puedo castear. El chupacabra. Es que el chupacabra se va a remover algo de allá, uh-huh. Mario. ¿Torran o eso? Porque este es irrelevante. Chupacabra. En respuesta, voy a descartar Call the Netherworld. Tengo trigger de eso y tengo Madness, ¿ya? Voy a crear otro zombie. Madness 0, voy a regresar al chupacabra, que está gente a mi mano. Sinergia con Madness y Cadenero. No sé, he jugado un montón de cartas con Madness, no he robado ninguna solo de esa, que es muy peor. Este. Sí. Ahora tengo zombies. Y ahora juega Scavengers. No, voy a meterle Nature's Claim a tu Oppo Siege. Oh, no. Uf. Bueno, ganó 4 vidas. También no le jode la morir, no lo sé. Y estoy igual que Chan. Uh-huh. Voy a pasar. Y ahora me bajo bien. Pero me preocupa mis zombies. Eso también me preocupa, pero yo no me preocupa. No, me preocupa porque sé que el chupacabra puede ser tarde. Pero esto es más manejable. Por eso digo, puede ser ahorita. Claro, esto no va a matar a largo plazo. Esto simplemente le va a crear cuerpos. No, yo digo que el chupacabra me puede matar acá. Ah, ¿eh? Bueno, sí. Ah, sí. Voy a robar. ¡Turu!
voy a jugar Sunken Hollow. Uh-huh. Estoy perdiendo tierra. Voy a entrar a combate. Bueno. Slayer Blade va a ir a tu chamba. Ya. Que es imbloqueable. Y la Zaf va a ir a tu chamba. Ok. Mala idea, pero está bien. Voy a ganar, voy a perder una vida. Es que sé que uh-huh. posiblemente van a bajar. Así que, bueno, si se va, que pegue al menos. Voy a ir a fase principal 2. Voy a jugar ahora por 2. Voy a jugar por 2. Chapter Curse. Voy a robar dos cartas. Lo voy a descartar una carta. A menos que haya atacado con una criatura ese turno. Así que robo dos cartas. Ya. Y como he atacado, me voy a descartar. Voy a jugar por 2. Espía Nimi. Es imbloqueable y bueno, tiene Rasmutar, pero no me caso. Y con eso voy a pasar. En tu end step voy a descartar a mis chupacabras. Voy a crear otro zombie. Oh, no. Voy a enderezar. Perfecto. Voy a robar. Voy a bajar una montaña. Voy a pagar 4 y voy a castear Blood for Bones. Como coste adicional, para castear Blood for Bones tengo que sacrificar una criatura. Voy a sacrificar al Solemn Simulacrum. Retorno una criatura de mi cementerio a la mesa y otra de mi cementerio a mi mano. ¿Ya? Primero voy a sacrificar el Solemn Simulacrum. Voy a tener trigger al Solemn Simulacrum al sacrificio. ¿No tienes que resolver esto primero? No, es que está entrando a la pila del cementerio. Ah, ya, ok. El sepulcro viene a mi mano y chupacabras entra a la mesa. Vale. ¿Ya? Chupacabras entra a la mesa. Robazo por el. Sí, sí, sí. Esta es la carta que he robado por el esto. Y chupacabras entra a la mesa y. Sí. Esto divertido tiene prisa. Porque sí. Dice Enter Center Control. Eso lo dices. Pero bueno, no me importa. Y. Torbran jode, quema. Y puta, en verdad, puta mano, voy a matar a la Zaf. Porque ya. Puta, ahorita. Es 6 por el aire. ¿Qué? Es 6 por el aire. Es 6 por el aire, y no solo eso, me conviene también que por ahora. O sea, yo voy a morir un poquito, pero puta, Chang puede hacer eso. Y puta, puedo mandarle zombies. Yo me voy a morir porque tengo. Voy a repartir. Puta. Voy a repartir 2-2, ¿ya? Porque tú ¿ya? juegas sin bloqueables por el aire, o sea, tampoco me parece justo mandarle todo solo en uno. Voy a bloquear a uno. Sí, bloquea uno. Yo bloqueo a uno. Ya muere un zombie. Me van a caer dos. No sé. ¿Quieres ser amiguitos? Sí, sí. Ok. ¿Pasas? Yes. Maná disponible 2, ¿no? Ya. A ver, voy a enderezar. Ya no tengo trigger de autos hecho, así que voy a robar una nomás. Solo te quedas con el weón que te está haciendo romper, ¿no? A ver. Voy a pasar a combate. Voy a declararte a ti, Manu, solamente para tener trigger de Temper y Solitude. Es 1-3, lo puedes bloquear y no te va a pasar un daño. Bueno, pues sí. Yo tengo trigger de Temper y Solitude, voy a exiliar el tope. Es un Unsubstantiate. LOL. Oh, ya. Regresa Spells y criaturas a la mano, ¿no? Spells sí. O criaturas a la mano. Regresa mi chupacabra, ¿no? Ya, voy a ir a mi segunda main. Voy a tapear 4. Voy a jugar Ignite the Future. Voy a exiliar el top de 3 cartas en mi biblioteca. Y hasta el final de mi siguiente turno puedo jugar esas cartas. Y si fue casteado desde el cementerio, puedo jugar esas cartas sin pagar su costo de maná. Eso es cuando se juega por Flash Arc. Bueno. Vamos a exiliar 1, 2 y 3. Puta, una counter. Qué bonito. No me cierra. Voy a jugar Emergence Zone con mi tierra de turno. Que es donde quiero pensar. Mira, puedes como que rebotar al chupacabras para que luego yo lo descarte y luego lo reviva y me baje a otro bicho. O puedes bajar, levantar o a tu. O puedes levantarte a tu chainer porque estás generando un orto de zombies también. Sí. No, o sea, no estás pasando piola. No estás pasando piola, ya tienes 3 zombies, tuviste 4 en una ronda. Yo. Puta, pero tuve que cesarme casi todas mis manos. Y ya saben que una de mis. Lo que ven en mi campo es con lo que trabajo. No tengo nada más. Sí. Igual son 4 de burn por turno. O sea, esto es. Es que el burn es a largo plazo, man. El burn es a largo plazo. No me jode. Ahorita lo que me va a preocupar. Son mis 2-2. Son el ejército de 2 que puedes generar, porque generas 4 por ronda. Tranquilamente.
De hecho, no, porque puedes levantar la cosa que hace zombies. Es que no, levanta Stale cuando está en el stack. Sí, levanta cosas en el stack. Cuando están en campo ya es otra cosa. Eso es una carta súper útil, weón, Die to Serve. Mucha gente no la overlookea. Es que se queda en que solo retorna una criatura. Te voy a preguntar algo. Si te levanta Chupacabra, ¿qué te bajas? Mira, posiblemente. Si te levanta Chupacabra, no le tocas a él. No. Ya. No interrumpiré tu estrategia. Porque ellos dos se quieren comenzar a liar, weón. Voy a hacer eso. Ya. Voy a castear del exilio entonces Unsubstantiate. Para regresar target spell o criatura a la mano de su dueño. Igual el cast. Tengo trigger de Galeport, Passionate Archaeologist para disparar dos. Le voy a hacer dos a la cara puta, a Chamo, que está con 35. Ok. Tú tienes algo. En verde no puedo contactuar en absolutamente nada ahorita. Sí, está de tu oponente. Si fueran todos ya sería muy cochino. El chupa chota. O sea, realmente no me molesta. Si lo levanta, pues que lo levante y que mate a Torgrim Fresh. Si tienes algo para, si tienes algo para interactuar, hazlo en el momento. No. Porque, o sea, una cosa es que muere y otra cosa es que se exilia. Claro. Son los dos igual. O sea, chanca bichos, pero. Sí, o sea, es que no me jode porque también es un seguro de vida para mí contra esto, ¿ya? Pero. O sea, yo no te voy a exiliar nada a ti, te voy a decir. No, bueno, aparte que no tienes nada tampoco, ¿no? O sea, lo que vaya al cementerio lo voy a exiliar. Específicamente para que no lo pueda reanudar. O sea, igual esto levanta la mano. Tiene que gastar 4 para usarlo. Sí. Y si desea reanimar algo con Chainer, tiene que pagar el maná igual. Voy a pagar 2 y te voy a regalar un elemento al cuerpo. Ok. Es como. Después de eso, voy a pasar. Voy a jugar esto, están diciendo. Tap, upkeep, draw. Trigger de Clotis. el robot de el simulacro. Simulacro. No tengo ninguna. Tengo Blood for Bones. O sea, tiene Night of the Future, pero Night of the Future cuesta 8 y tiene. Mi jugada más pura ahorita es. Tengo 8 exactos. Revivir el simulacro, man. Y no tengo impulsos de turno y no hay más tierras acá. Así que. Necesita romperlo. O sea, casi todo mi deck baja por 4, en verdad. O sea, no. Jugué la tierra del exilio, entonces no tengo en mano, Marios. Si quieres exilio el Night of the Future, pero siento que mejor sería exiliar algo de los otros cementerios. La probabilidad de que él juegue Night of the Future el próximo turno es muy baja, y si lo hace, pues allá. O sea, no. Sí, el simulacro está bien. Ok. Van a perder 4, ¿no? 4 vidas y bueno. Yo no tengo forma de encargarme del Dr. Rangman. Este. Está en 15 minutos. La pasé hace un partido. Voy a bajar Scanimus. ¡Puta madre, weón! Y voy a pasar. ¡Ah, me cagó! ¡Me re cagó! A mano también. Es que ahora se puede comer todo lo que reanimo Instant Speed. Robo. Realmente. Cagarse todo lo que. Realmente, mano, no tiene nada en el cementerio. Y lo que envíe no es tan threat como Ignite the Future y como cualquier cosa que pueda. Solo tiene su demonio. Me parece una gran carta para ahorita. Sabes que voy a jugar a Clotis y eliges un deck reanimator cuando ya hay un deck reanimator y cuando él juega Spells del Cementerio, bro. No sabía que. En verdad, no. Juego esta mezcla porque puta, es azul. Era eso jugar mi deck de Minotauro, man. Y en verdad, viendo bien, no digo jugar a Gale, le digo jugar al Candle Cage, Candle Sage Keeper. Que te Voy a jugar a Lazoff. Que te dan color para castear del exilio. Es que, ¿sabes? Una mesa con triple. Entre comillas, cementerio. Decks que usan cementerio es como que obviamente yo voy a parecer puta, muy malo cuando, por ejemplo, cuando estábamos contra Hayo, Hayo un deck de token. No tienes que copiarlo ahorita, solo baja tu tierra y pasa. Y lo que tengas en la mano, o sí, si tienes algo. Creo que voy a hacer eso. Voy a dejar mi tierra, mi isla y. Claro, y al final de mi turno, si es que ya no ha pasado nada que te interese, lo copias y comienzas a pegar, ¿vale? Sí, pues. O lo intentas lo copiar. Sí. Voy a entrar a combate. Te voy a mandar por. No, sí. Tres. Te voy a mandar. ¿Los dos? No, uno a ti y el otro porque me dolió ese fucking zombie. Tres. Ya, y. Voy a pasar. Me cambiaron unos dos por una 4-4, mano. Eso es el mejor trade value de la historia. A ver, voy a robar. Y en ninguna tierra. Voy a jugar Gaia Rich Sanitarium. Voy a hacer algo bien chistoso, ¿ya? Voy a pagar 6. Voy a jugar Combustible Gear Hulk. Ya. First Strike, cuando Combustible Gear Hulk entra al campo, el oponente objetivo me puede hacer robar 3 cartas. Si no, mileo el tope 3 y le hago daño a ese jugador igual al coste de mana convertido. Yo sé que te vas a mandar a tu demonio, mano, así que te voy a elegir a ti. Ya, ¿robo 3 o mileo 3? Mileo 3, Sí, mileo 3. Ok.
Guerra. 9. Au, me hablo. Te comes 11 de daño a la cara. Au, mierda. Me lo como. Era mejor que lo robe. Sí, pues, no sabíamos que lo robe. Mil veces mejor que lo robe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, ni una puta criatura, mira, mira, gran invito. Grande Earhawk de mierda. Este. Puedo forzar a Changa que es a que puta bloquear con. ¿Tiene? Pero puedo pegarle y obligarlo a bloquear. Te mando el elemental 4-4, Changa. ¿El elemental 4-4? Sí, porque sé que si lo bloqueas con Torran y los elemental se mueren, y si lo bloqueas con el luz, te obliga a comerte el cementerio. No, me entra en 4. ¿Qué? Ah, bueno, sí. I tried, man, yes. Y. ¿Pasas? Sí. Final de tu turno. Ignite the Fichu. Ok. Y tú tienes algo más en el cementerio, creo. No, no tengo más bichos. No, sí tienes el sol singular, pero bueno. No, se lo quité, te lo comiste, weón. ¿Lo comí? Sí. Ah, ya, entonces no, olvídalo. Ok, enderezo. ¿No se pone con todo más uno más uno? No, solo si es una criatura. Ah, ya. ¿Cuántos demonios? ¿No? Al target de la vida, sí. O sea, te comes el demonio, así, cabrón. O sea, si no me pegas, todo bien. Me acaban de hacer. ¿A quién crees que le voy a pegar, weón? Todo cool, todo tranqui. Voy a tapear. Dos. Voy a castear por aventura a Ember of Shieldbreaker. Voy a tener Trigger de Gale por el Passionate Archaeologist. Le voy a tirar esos dos a Coneta esta vez. Ah, me cagaron. Y de ahí por tres voy a castear Bone Crusher Giant por aventura. Y esos tres van a ir a tocar también Coneta. ¿Por qué me voy? No te he dicho nada. No te he dicho nada. Claro, la pasaron muy piola. Mano, esto no se va a curar. ¿Por qué yo? ¿Yo qué te he hecho? 1, 2, 3. Es que en verdad, si él quema, él es en 34, ¿me entiendes? La quemada no me es o sea, relevante ahorita. Ahorita está bajándose en mi quemada. Mm-hmm. Te está bajando vida para que yo te queme más. Sí. Igual vamos a quemar. Voy a pasar a combate. Eso es un 1-3, ¿no? Es un 1. Es un 1-3. Pero lo puede convertir en un 6-6. Voy a avanzar en las fases y voy a dejar ahí nomás. Voy a pasar. ¿Tú tienes criaturas en el cementerio? Solo el demonio. ¿Tú no tienes nada en el cementerio, criaturas? No, no tengo criaturas. Tú puedes castear cosas del cementerio, ¿no? No, solo tengo un instantáneo y ya pasé de turno. Entonces si casteo, no puedo castear un sorcery o un instantáneo, ¿no? Dios. Ya. O sea, tengo Nerri en segundo, pero me quedo así. Voy a exiliar mi propio Surta Druid para ganar una vida y ponerle un contorno más uno más uno. ¿Tienes más de uno? ¡Sí! Draw. Efecto Clotis. Trigger, no efectos. Trigger, por favor. Efecto. Yui. A la caída. A la caída. Pásame tu cementerio. Podría exiliar una tierra, hacer un maná verde y luego Scavenging Ooze y bañarte otra cosa, pero no te quemaría. No. Ya voy a exiliar este historia. Pero si no tiene como castearlo en el cementerio. Y perdamos 4, ¿no? Sí, 4. Voy a tapear así 4 y voy a jugar un Abundance. Oh. Abundance es un encantamiento que dice que cuando yo robe, en vez de robar, puedo elegir tierra o no tierra. Revelo el tope de mi deck hasta que aparezca una tierra, si es que elegí tierra, o una no tierra, si es que elegí una no tierra, y la puedo agregar a mi mano en vez de robar. Eso es todo, en verdad. Me aseguro de no robar más tierra. Excelente. Y voy a pasar. En el ese voy a tratar de copiar al demonio. Si no me lo lanzas a mí. No te lo vas a lanzar a ti, weón. Así que ahora es un 6-6 con Flaming Rampage. ¿Me toca? ¡Fuck! Damn it. Ya tienes devoción. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedo haber pegado? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede tener super reina. Chupacabra. No, hay otra cosa. Voy a pagar 3 y voy a jugar un First for Discovery. Voy a robar 3 cartas y voy a descartar 2. A menos que descarte una tierra básica. That's fine. Actually. 2. Descarto una básica. Nice.
Me dolió que se me vaya el Blasphemous Act, pero bueno, esas cosas pasan. Es muy divertido matar todo. Así pasa cuando sucede. Vamos, entrar a combate. Yo te lo pondría. Me lo mandas, hermano, te mato. Te mato el siguiente turno, hermano. ¿Trato? ¡Uy! ¿What the fuck? Trata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eric y yo estamos jugando. Holy fuck. Hola. Paso. Entonces te voy a descartar una carta. Voy a crear un zombie. ¿Sí? No, entra tapeado. Pero ahora mismo, por ejemplo. Es sí, irrelevante, weón. Me toca. ¿Qué pasa? Me sacó el refugio. No, pero es que. No sé, ¿qué puede tener? ¿Van a hallar algún...? Aetherize, regresa a todas las criaturas atacantes. Dude, oh. ¡Qué chucha! ¡Me cago! ¡Muere, mano! Vale, ¡mandas todo! ¿Sí? Ya. Ok. Yo pienso que esta no la voy a ganar, es ni cagando. Así que o sea, en mi turno te voy a quemar 4, sí, sí o sí. No, por favor, si me muero. A menos que Eric decida... Voy a jugar por uno. Que no. Un lindo... ¿Por qué? ¿A quién? Qué buena carta. ¿Por qué? Cortesía de Pixel. Sí. El tema de estoy diciendo si es acá o acá. Sí, tú decides, hermano. Tú decides. Sí. Te está pegando a ti. Sí, pues te vamos con Cheriña. Lo voy a convertir en. Pero acá es 4, acá es 8. 8, sí. Lo voy a convertir en un chango. Pero. En un chango. Sí. O sea, le caerían 5. Sí, sí. Luego acaba el Chena. En respuesta. Vale. Esto es todo esto antes de asignar bloqueadores. Sí, todo esto antes de asignar bloqueadores. Okay. Por la re joda. Puta. Me encantan los spikes. Sí, sí, sí. Estoy tirando la partida al piso porque me da igual, no me va a ganar. Voy a matar a este weón. Voy a hacer Terminate. Ya. Voy a usar. Se tiene por las jodas. ¿Y qué tal? Sí, voy a hacer eso. Bien, sí. Lo voy a matar. Todo tranquilo. Yo, en respuesta. Estamos jodiendo las acá. En verdad, tú tirando la partida. La primera play en la que nos metimos los dos hate fue todo lo que hicimos como que. Todo fue el Decimate y. El Decimate y dos aventuras. Y dos jugadas y luego como que nos quedamos aquí haciendo absolutamente nada. Todo está llamado. Voy a jugar por dos azules. Misión Briefing. Azules. Voy a hacer Sorbel 2 y lo voy a escoger un Instant of Sorcery en mi cementerio y lo puedo castear este turno. Lo hace exilio. Sorbel 2. Es que donde invoca, no cierras. Invoca Calamity dice parecido, pero dice castéalas ahorita. Y se castean con resolución. Esto se va de la pila y ya puede castearlo. Uh-huh. Y sí. Ahora puedo castearlo. Y ahora puede castear el juego. Nice. Y ahí se baja Clothis. Se puede bajar a Clothis y él no se muere. Podría. Y él no se muere. Y ya no se muere mal, ¿verdad? No, porque igual me va a caer todo no, eso. Igual, no, si se muere. Si se muere. Ese se va a morir, bro. Se va a morir. Pero si bloqueas, Clothis ya no te mata. Debería de ser acá. Ya. A ver, Gearhulk. Ya, ok. Podría matarles a otro bicho por la joda. Ya está en la cama, Jess. Ya fueron Olin. Tan temprano, tú. Vamos a almorzar. Ya llegamos aquí. Ya fueron Olin, man. Ya estamos aquí. We're balls deep, man. Pero balls deep. Ya lo hicimos. ¿Puedo matar a Manu de verdad? ¿No va por la joda a matarlo? Ya están. O sea, ya han tirado tres rabúas, man. No, porque igual le van a caer dos y se quedan en uno. Pero, no vale la pena. Dude, tengo que acá para matarlo. Ya me lo dupes. Le mando a Gale, man. Ya, respuesta. Puta, chao, weón. Se murió. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Corran! Sí, sí, sí. No importa, no me importa, ya perdí, weón. Ya, resolvemos eso. Sí, sí, sí. Ese es Exilia y tienes un. ¿4-4? Otro le metí. ¿Tienes otro? Tengo uno. Ya, tengo. Ya. Pero igual se va a morir, ¿viste? Ese se va a morir. Ah, no, no, le han terminado. Sí. Y tengo un mono. Ese se va a terminar. Sí. Se termina. Y bueno, y Chainer se vuelve un chango. Va. En respuesta, ¿sabes qué podía hacer? Descartar una huevada para que luego con Chainer con su habilidad de revivirlo. Ya, eso voy a bloquear. ¿El gigante? Y tendrán 8. Se volvió el. Lo exilé. Se exilé y se volvió el elemental 4. Y tendrán 8. Y me. Sí. Me entra 8, me voy a 5. Ya, estás vivo. No te No, no, no. Eric, mátalo, por favor. Puedo mandarle esto, lo mato. Sí, sí, sí. O puedo mandarle esto y ya eso lo mata. Sí, sí, sí. A otro no, ya no, creo que ya no lo puede matar. Es que puedo exiliar. No, lo puedo matar. No, pero si le mando un 4, no tiene bloqueadores. No tengo ahorita nada. Mándale 4 y Clothis instantáneamente y lo mata. Bueno, a lo más. Porque no hay bichos en mi grave. A lo más chucho. Casteas otro de Pulcal Pineball, ¿verdad?
con nada. Sacrifico mi bomba de fuego robado una vez. Ahí está. Ya, lo mismo. Reanima bichos. ¿Qué bichos, mano? Nos han comido, se comió mi único bicho. ¿Pasas? Sí. Ya. Enderes. Ahora sí, vamos a jugar. Mauricio, ahora, te fallé. Ahora sí jugué. Estás haciendo una estupidez ahorita aprovechando que han tirado 50 removals, weón. Do it. Sí, do it. Puedes jugar Ash Barrens como tierra de turno. Do it. Y. Do it. Con. Cyclone Rift. Sí, weón, en este budget. Voy a tapear 6. Cyclone Rift solía ser una carta budget, weón. Voy a jugar a Vitali. No tiene prisa, ¿no? No, no, pero. Mata mano y era ese tal y solo contra Chang. Voy a entrar a combate. Fucking shit, bro. Pega la mano con el gigante. Podemos hacer un trato. No, ya no, ya. No, ya no hay tratos acá. Los tratos contigo no existen, bro. No puedo salvarte, bro. Sorry. Voy a mandarte. No tengo nada para salvarte. Me cae 4. Tengo trigger de Tempter de Insólito también. Voy a exiliar el tope. Es un Inspired Tinkering. Voy a castear a Tali. Te digo con esto, todo esto. Ya, voy a ir a mi end step. Y voy a pasar. On top. Upkeep. Draw. ¿Cómo te puedo mandar mucha alarma de culo, weón? Gracias. Efecto de Clothing. Con la tierra. Chan, piensa en que puedes tener tu victoria de nuevo, weón. Piensa que le. Por eso, piensa que le puedo mandar. Piénsalo así, no puede solo contra. Piénsalo así. Un jugador menos es una carta menos por Etali. Escúchame, él no puede solo contra ti. Él no puede solo contra ti. Y nosotros ahorita estamos haciendo un trato por obediencia. Sí. Es como que, brother, estamos a tu servicio. Yo le pegué a mano porque le dije que iba a poner sin el y no me pegó. Un hit de Nostor Etali. Ten eso en cuenta. Un negocio con terrorista. Yo no estoy negociando, yo estoy dando mi caso nomás. Yo ya dije mismo, qué voy a hacer. Eric puede matar a Manu. ¿Qué? Eric puede matar a Manu siempre que quiera. Ahora. Por eso, pues. O sea, lo que me refiero es a que si yo no lo mato, él o tú lo van a tener que matar. Ya, matar ya. Entonces... Yo solo quería probar. La tierra. Remueve la tierra. Sí, voy a remover la tierra. ¡Yay! ¿Cuál? ¿Esta? Mi pantano. No sé, puta, sí, tu pantano. Mi pantano. Comerse ese mentiroso con esta es divertido. Sí. Voy a hacer un. Un rojo. Pero estar exiliado. Muchacho. Ah, tienes un. Debí decir con abundance no tierra, pero no se preocupen porque igual de una no tierra es Gratuitous Violence. Así que la agrego en mano. Okay. Voy a agregar un rojo. ¿Vas a castear Gratuitous Violence? Voy a castear Gratuitous Violence. Gratuitous Violence es un encantamiento que dice que todas las criaturas que yo controlo le hacen el doble de daño a jugador. Objetivo que tengan, ¿no? Que le hagan daño. Como Clotis es ahora una criatura, Clotis volvió a ser 4 de daño. Interesante. ¿Me quieres pegar a mí? No, porque lo puedo usar para defenderse de Tali Forever and Ever porque es inindustriable. Es verdad. Violencia gratis. Voy a pasar. Un tap. ¿Alguien quiere matarme antes que juegue el turno? Sino para... No, yo no. Yo no te voy a matar. Yo no tengo como mano. No, daño, no te tengo mano. Que te mande a letal y si quiere ya. ¿Qué hago? Yo no sé cómo voy a matarte, Manjas. Con Gale, Manjas, le pega. Tengo que castear algo del exilio. Puta, voy a escupir. Porque podría castear algo del exilio, pero no tengo nada para castear. Creo que voy a escupir todo. Baja todo lo bicho que pueda, ¿no? Sí, o sea, voy a... Borrar, puta, así, pues... Ya. Si te más, puedes, solo si por te la puedes joda, bajar de Tali, creo que voy a romper la Mindstone para robar una carta. Eso, that's good. Flotaste 4 de la nada. Flotaste 4, sí. Flotaste 4 de la nada. Dejó de romper una carta. Floto todo de nada y luego rompo Mindstone. Puta, pues. Ya, mira, lo primero te voy a apoyar Chan, ¿vale? Ya. Ok, no, mentira, voy a cumplir el trato. Voy a entrar a combate. Y te. 6, ¿sí? 6, no tengo ningún volador, me caen 6. Perfecto. No veo 24, voy con 6 de tu huevón. Main 2. Voy a jugar por. Por ahora, uno de mis 25 mil millones de removals. Voy a jugar por 2 Chances Surveillance. Cada vez que. Haga survive, puedo ver una dos cartas adicionales cada vez que haga survive 2. Y bueno, si exilio survive, puedo
todo mi cementerio lo puedo hacer shuffle en mi cementerio. Cada vez que haces surveil, o sea, si haces surveil 5, haces surveil 7, ¿no? Sí, claro. Qué chévere. Haces surveil 20, ¿no? Voy a pagar 2 y voy a jugar Sinister Starfish. Es una estrella. Surveil 1. Surveil 1. Y es 0-3. La otra carta en tu mano, aparte de lo que robaste, es Sepulcro para el Mariano. Sí, acá está. Y puta, Chan, te voy a... Yo sé que voy a morir, así que te voy a mandar tropas. Voy a jugar por vos. Haunted Horror. Ah, lol. Es un horror Clample 7-7 que dice que cuando entra al campo de batalla voy a poner 2 centauros 3-3 con protección contra negro en el campo de un oponente. ¿Por qué tienes los centauros 3-3 con protección contra negro? Tiene el Electricon de Nagatoro. Y protección contra negro. Así que, bueno, en cierta forma te ayuda. Siento que es como. Mira, mi zombie. Siento que es como puta, cuando Andalf llega o con la gente, man, yo sé como que todas las tropas, man. Es una animación de esto. Y bueno, yo sé que voy a morir, pero solo quiero decir que este fue en honor a Maurice, en honor a que le gusta joder a la gente y ayudar a otros, así que. Te queremos. Amor a Maurice. Y paso. Puta, vamos a ver qué robo, pues, weón. Puta, ahora estoy dando a robar la carta más rota. ¡Bien, carajo! ¡Un pantano, mano! Se viene ese pulcro de Paramor y así, tío. Para robar mucho demonio, tú puedes seguir. ¡Estamos! Ah, si quieres hacerlo. O sea, de mí te puedes llevar el. O sea, igual ten en cuenta. ¡El demonio! Pero de él sí te puedes llevar cosas, tiene todo lo. Hay otra cosa que puedo hacer, though. Voy a hacer. Mira, voy a hacer. Voy a esperar un turno, ya. Voy a. ¿Al menos? Voy a... ¿Qué? Ah, chino. No. Voy a jugar chino. That's fine, though. ¿Y este ya? ¿Por qué? Porque, bueno. Yo voy a responder al cast de Chainer. Ok. Voy a tapear 2 y voy a jugar un Mystic Reflection. Oh, shit. Voy a hacer que Chainer. Es un centauro. Entre como copia de una criatura y voy a tarjetear mi Bone Crusher Giant. No, ¿por qué no como eso? No, porque esto, quiero quemar. Ah, ya. Lo quiero quemar. Ya. Voy a tener trigger de Bone Crusher Giant. Ya, ¿qué hace Bone Crusher Giant? Te quemas a ti, güey. Ah, me quedo a mí. No lo he hecho. ¿Por qué ese? Te lo escucho. ¿Por qué no vas a hacer al zombie? No, voy a tarjetear Nidos 1. Es un 2-1, este peor. Voy a tarjetear a Nidos 1 para que Chainer entre como una copia de Ember Shieldbreaker. ¿Y qué hace cuando entra? Nada, es un Ember Shieldbreaker. Ahora es un. De hecho, todas las criaturas que entran ahorita van a ser así. Sí. O sea, solo esa, en verdad. No tengo más. Solo la siguiente. No, solo la siguiente. Es solo una, si no sería muy roto. No, dice This Turn. Sí, es todas las criaturas. Es todas las criaturas. Por eso es chévere esa carta. Todo lo que vaya a entrar este turno después de eso. Voy a esperar. Holy fuck. O sea, te puedes quedar y bloquear, man. No puedo ir y bloquearlo. Porque Eric no puede matar. O sea, a mí no me puede lanzar nada, entre comillas. A mí tampoco. Y a ti te lo puede lanzar, pero entre que te lanza se va a quemar. Yo voy a depender de lo que exilie a Tali. A mano sí le puede lanzar huevas. Sí, sí, sí. Yo como digo, voy a depender de lo que exilie a Tali. No paso. Si tal exilia fucking Shigondred, lloro. O sea, sí y no, porque no la pudiste jugar. Luego lo que queme, no lo jugar, si los mato y me robo algo a ustedes, lo que he quemado. Ah, sí, sí, pues moriste, sí. A ver, robo. Ya, esto no lo sé. Casteas todo, nos quemas, nos morimos y perdimos. Y ya me quedo contra el chamo. Sí, si te dieron los bichos que me lleve. A ver, no lo voy a hacer larga, voy a pasar a combate. Uh-huh. Y voy a declarar con Etali. Cualquiera de nosotros. ¡Ah, 7-7, verga! Cualquiera de nosotros te mata de Tali. Voy a declarar la mano. Sí. Ok. ¿Tiene trigger de Tali? Tengo trigger de Tali y tengo trigger de Tempers in Solitude. Primero voy a resolver Tempers in Solitude. Voy a exiliar un Thought Vessel. Y ahora resolvemos a de Tali. LOL, un bicho por 3. Esta weá te puede servir. Ya, a ver. Como parte de la resolución de Tali, tengo que castear cosas. Voy a primero castear Firebrand Archer. Tengo trigger de Gale, por Passionate Archaeologist. Voy a mandártelo a ti. ¿Cuánto va a hacer? 2. De ahí voy a castear. Lee esto. En un toque. Porque tengo que hacer esto en orden. Porque si los mato a ustedes. No, si te mato a ti primero, pierdo eso. Sí. Voy a castear el Tomb Necromancer de Coneta. Por Gale, trigger de Passionate Archaeologist. Voy a hacerle 3 tepas a Coneta. ¿Estás seguro? No sé qué es hacer, Chan. Sí. ¿Se puede curar? Ok. No me importa. Y de ahí voy a hacer el Ancient Excavation de Manu. Voy a tener trigger de Gale para hacerle 4 tetas a alguien. Se las voy a hacer a Chang esta vez. Y tengo trigger de Firebrand Archer. Como he casteado una no criatura, le hago una tepa a cada uno. ¡Puta, me voy a morir!
Y resuelve. Va a resolver el Legendary Excavation, pero cuando Fire Archer va encima de la pila, esto se fue. No resuelve. Oh, Etali iba a ti, Manu. Y bueno, ahorita tengo el Dissuading, lo voy a castear. ¿Por qué esto, esto es mío? Esto se queda. Es que tengo trigger ahora por Dissuading. No, pero esto está en tu mente. Ya sé. Pero va a desaparecer, pues, porque. Va a desaparecer. Se quema. Ah, me quemas. Tengo Dissuading, voy a tarjetear tu. Tu. Gratuitos Violence. Este, trigger de Gale. Le voy a mandar el daño sí, a ti. Y aparte, tuve trigger. Ah, no, mentira, no voy a hacerle a ti. Okay. Tengo trigger de Firebrand Archer. Va a ser uno. Tengo 1-1. Y los 3 te los mando a ti. Uh-huh. Esto se queda todavía. Va a ser un blocker. Tienes una bestia 3-3. Tengo una bestia 3-3. No, no, sí. Yo la tengo. Yo que lo saco primero. Toma. Rayos. Está por acá la misma de mi Firex, hermano. Ya. Ay, así. Ok. Este, ahora lo que voy a hacer es tapear dos incoloros. Voy a castear mi Thought Vessel del exilio. Te voy a hacer dos tapas a ti por Gale. Pero, mano, por las huevas, esto me hace hacer uno. No, porque eso es. Ah, no. ¡Tengo una vida! Es cierto. Este es non-crit, es que siempre lo casteo con. Chang, me muero por uno. Sí, lo voy a hacer dos a Chang. Y en respuesta voy a descartar a crear un zombie, ¿ya? Ya. Toma tu Necromancer, muchas gracias. Pero en respuesta a que él se muera, uh-huh. Yo tienes criaturas, ¿no? Descarté ese Sepulcro Primordial. ¿Solo tienes esa criatura? Puedo descartar el aprendizaje. Ya voy a tapear dos y voy a ganar dos vidas. Ahí he mandado todo a Adric, de golpe. De ahí voy a tapear dos más. Voy a hacer un Mindstone. Trigger Firebrand, te hace una tapa. Pero no robé nada. ¡Storm, mano! No me sirve de nada. Este, voy a tapear el Thought Vessel para romper el Mindstone y voy a robar una. Interesante. Voy a tapear uno más. Y voy a hacer un Unlucky Witness, que va a ser un blocker. Nice. Cuando esta huevada muere, exilio el token y les puedo jugar hasta el siguiente end step. Sí, sí. Y sí, muchachos, el deck hizo lo que tenía que hacer. Va a quedar conmigo. On top, upkeep, voy a elegir una criatura. Upkeep, voy a elegir una criatura. Pensé que decía por Fluffy. Interesante. Interesante. Eso es una criatura. No, sí, eso es. Es bueno. No, perdón, no tierra. Voy a elegir no tierra. Ok. Este. No, o sea, voy a intentarlo. Inicio de mi pre-combat main phase, voy a exiliar esta hueá de acá. ¿El Mystic Reflection? Sí. Ya, me hace dos tepas. Y buenos días. Por 5 voy a castear mi Escape from the Wilds, que me va a exiliar el tope 5 y lo puedo mirar. Ya, yo en respuesta voy a tapear 2 y lo voy a meter un negate. ¿Va? Sí, meto Blasphemous. ¡Oh! Nice. Oh, puta, nice. Ya. Te baiteo durísimo. Tengo trigger de Firebrand, te va a hacer 1. Y luego trigger de Unlucky Witness, voy a exiliar el tope 2. No se muere Clothy. No se muere Clothy. Dos tierras, vamos por uno. Y retrasó a Eric durísimo. No, ni tanto, esto cae por 7. Sí, pero. Chucha, tengo dos tierras. ¿Luego qué? Lo dejé sin criaturas también. Y ya no tiene devoción. Eso es mío. O sea, pero. Ah, perdón. Pero te puedo quemar, ¿ves? Te puedo quemar. Es cierto. Pero eso es más largo que eso. Este. Vas. Ok, yo enderezo. Voy a robar. Voy a jugar una de estas tierras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a recastear a Gale. Y de ahí por 2 voy a castear un Arcane Signet. Uh-huh. Y con eso paso. On top. Upkeep, voy a elegir no tierra. Oh, LOL. inicio mi pre-combat main phase. Exile lo que quieras. El letal, mano. Entonces, que exile. No tengo cómo reanimar, weón. No reanimarlo, ¿verdad? Este no es un deck reanimator. Quítale instant sorceries nomás, weón. Quítale los counters. Voy a quitar un substantiate. Ok. Pierde dos vidas, tú ganas dos vidas. Codis contra vez control es muy pendeja, ¿no? Por 5 voy a jugar a mi Brush Counter. Dale. Brush Counter. Y. Voy. Paso. Ok. Enderezo. Voy a robar. ¿No tenías gratuitos violence? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Lo champó con mi Beast Within. Sí. Oh.
Es 1-1 indestructible. Uy, cuando hace recibe daño, rione. Cuando recibe, me quemas, ¿no? Sí, puedo obligar a que se pelee con alguna cosa. Pueden pelear con cosas. Okay, voy a pasar al combate. Voy a declararte a ti. Trigger de Tempter de Solitude. Voy a exiliar el tope. Es un Depart the Realm. Return target. Non-land permanent. Y antes de declarar blockers, voy a tapear 2 para castearlo. Y regresar a tu Clofis a la mano. Ok. Tengo trigger de Passion of Archivist, te quedo 2 a ti. Ok. ¿Bloqueas? Sí, claro. Ya. Te cae uno. Te cae uno. Me cae uno. De ahí voy a tapear azul y rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a jugar Epic Experiment, donde X va a ser 7. ¿Qué hace? Voy a revelar el top de 7 cartas de mi biblioteca. Por cada instantáneo sorcery con mana convertido X o menos, puedo castearla sin pagar su costo. Y las cartas exiliadas que no las jugué van a ir a mi cementerio. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puta, qué cagadas. Una counter. Voy a castear solo instant y sorceries. Solo instant y sorceries. Voy a primero castear el News Vortex, donde X va a ser 0. Exilio el tope 0 y luego puedo castear una instantaneous sorcery con mana convertido 0. Es irrelevante, ¿verdad? Porque el Attachment Archaeologist va a triggerarle a Gale y voy a quemarte 2. Con esto en la pila, antes que resuelva, voy a castear An Offer You Can Refuse sobre esto para contrarrestarlo y generar 2 tokens de tesoro. Trigger de Gale, te quemo 1. Okay. Voy a dejar que esto resuelva. Y ahora voy a castear el Throes of Chaos. Sorcery con Cascade. Voy a revelar. Tiene retraso. Y tiene retraso. No retraes. Exacto. XD. Trigger de Gale, por Passion of Archaeologist, te quemo 4. Ok. Y resuelve la pila ahora. Primero va a ir el Throes of Chaos. Por Cascade voy a revelar hasta algo de 3 o menos. Ahí está, no, 4. No, hasta de 3. Y Seth Kenister va a entrar al campo. 1-3 con Haste. Puedo pagar un rojo, exilio un instantáneo sorcery en mi cementerio. Y pagando un incolor y un rojo, sacrifico al Iset Kenister y casteo cualquier cantidad de cartas exiliadas con Iset Kenister si pagan su costo de maná. Te quemo 3. Ok. Ok, de ahí va a resolver. Voy a castear el News Vortex. Pero antes que eso resuelva, le casteo el Offer You Can Refuse en sí. Y creas 2 tesoros. Y voy a crear 2 tesoritos. Tengo tesoros. Tengo en mano un tesoro. Gracias, tengo 2 de hecho. 2 tesoros. 2 tesoros. Y de ahí vamos a usar al Iset Kenister. Voy a romper un tesoro y tapearlo. Y voy a exiliar un Depart the Realm. No voy a hacer más. Voy a pasar. On tap. Me quedé tapeado. Voy a elegir no tierra. ¡Pucha! Alguien que exile esto. Sí, pues lo puedo volver a castear. No me importa, weón. Y tu robo, ¿no? No, no, eso es mi robo de turno. Sí, pues voy a castear a Clothy, supongo. Ok. Y vas. Ya. Enderezo. Robo. Voy a entrar a combate. Ok. Sí, tengo el 13 mínimo. Ya, esto tiene batería baja más. Voy a, en combate, usar una montaña y Energy Zone para tapear y sacrificar al Iset Kenister. Voy a castear sin pagar el costo de maná Depart the Realm para levantar target non-land permanent a la mano de su dueño. Será Clothis. Voy a levantar el Brush Taunter a tu mano. Bueno, en respuesta hago que se pelee a Gale. Ya. Sí, le caería uno. De ahí, por trigger de Gale, como he castigado una instantánea, puedo castigar un Sorcery. Voy a tapear azul, rojo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerdo haber 8. Para recastear el Epic Experiment, donde X va a ser 8. Ok. Tuve un trigger también por Passionate Archaeologist, por Gale, por Passionate Archaeologist para quemarte 2. Voy a revelar el tope 8 y ver qué instantáneas y sorceries hay. Tierra, tierra. 0, 1, 3, 2, no cuenta, 2, 6, 7, 8. Ok. Vamos a primero castear el Faithless Looting. Te quemo 1. Uy, lo quemé. La te quemaste uno, ¿no? Sí. Ya, voy a robar 2 y descartar 2. Pene. Vamos a descartar Stolen Strategy y un Balakut Exploration.
Voy a castear el Resculpt sobre mi... No, voy a castearlo sobre mi propio Thought Vessel. No quiere, porque... Pero le voy a crear un blocker, no he pegado todavía. Voy a crearme un Elemental 4-4 y te voy a quemar dos. Okay. De ahí voy a castear Acton Impulse para exiliar mi Tote 3. Y hasta el final del turno puedo jugarlas. Te quemo 3. Esto se exilió. Esto se va al cementerio. Vamos a exiliar 1, 2 y 3. Uff. Such. Y te mando 1. Realmente me cae 1. Sí. De ahí voy a mi segunda main. Voy a jugar la isla con mi tierra de turno. Esto se va a quedar exiliado. Y voy a tapear 1 para un Ponder. Voy a ver el tope 3 y luego ordeno y robo 1. Ya puedo dejarlo así, voy a robar 1. Y voy a avanzar con mis fases, subir al Enset y esto se va al cementerio, bueno, al exilio. Upkeep, digo, no. No tierra. Estoy en los possibilities. Y ya fue. Efecto de Plotis. Ah, no, está viva, ¿verdad? Sí. Quítale algo. Pero no tengo nada con Flasher, ni nada que se pueda. No, pero la cosa es que le castea muchas cosas y ya se fue, ¿no? 8. ¿Cuál? Ah, ya se fue eso, ¿verdad? Sí, pero algo pesado. Sí. Encontrar más. ¿Esta weá ya está muerta o no? Sí, está exilada, no la tengo. Qué pena que no encontré más cosas para castear, weón. O sea, tienes... todo depende del combustible que tú puedas sacar. Sí, es verdad. Tengo que encontrar algo en loco en el tope. Sí, quítale eso. Más 2. Me curo 2, pierdes 2. Ok. Pichón castea de Tali, debe ser ya tranquilo. Mentí, tenía una cosa con Flashback que es el Faithless Looting. Oh, mala mía. ¿Quieres cambiar la tarde? Tengo 2 cartas en mano. Sí, mejor quita el Faithless Looting. Pero lo que pasa es que si tiene una sorcery y le mete Riscolp a lo que. Ah, sí, es verdad. A lo que yo pueda tener. Ese es el problema de... Pero tan solo con eso... No, no, bro, te puede quemar. No, es que tiene, si tiene una sorcery, él castea el Riscope del cementerio gratis porque... Sí, él, claro. Es verdad. Porque Gale hace que castee cosas... Si te castea un sorcery, tiene un instant. Yo no sé qué tiene mano, ¿vale? Ese es el problema del... Ya, por lo menos el Faithless Looting, o sea, ok, tipo, roba 2, chévere, pero... Y te costaría 3 de maná incluso, no es eficiente que digamos. Solo tengo 2 posibilidades, jugar el Brass Panther y Ethereal Possibility de Tali para robar 2 cartas o jugar Tali. Jugar a Tali, yo diría jugar a Tali. El Tali te va a dar más devoción también, entonces sí. Si en el siguiente turno no te logra matar, bajas Brass Panther más, y ya con eso tienes devoción y no matas. Sí. Bueno, pss, a la de Dios voy a jugar a Tali. Y juego mi pacto, no mentira. Y paso. Ya. Pacto en match. Enderezo. Si Eric no encuentra una forma de quemar. Sí, tengo. Voy a empezar tapeando 2. Voy a hacer un Electrostatic Field. Ah, eso quema cosas. Ya. Ya. Cada vez que hace un instantáneo Sorcy, le hago 1 de daño a todos mis oponentes. De ahí voy a tapear 1 y 2. Puta, ahí 1. Voy a castear con un Milava, donde X es 1. Todo depende de lo que... O sea, yo sé lo que hay, porque usé Ponder. Ah, vos feves. Tengo trigger de Electrostatic Field, te quemo 1. Uh-huh. Y, por Gale, voy a decidir castear del cementerio... ¿Actor Impulse? Creo que sí. Eso... Creo que sí. No lo voy a matar. ¿El Dragons of Tarkin? No lo voy a llegar a matar, creo. No. O sea, igual si no me llegas a matar, me llegas a matar el próximo turno, ¿no? Es como, realmente no te puedo matar con un 6-6. 3 para jugar el Act of Impulse. ¿Qué más? Yeah. Para exiliar el top 3, que no puedo el Electrostatic Field. 1. No, no me vas a matar con 3. 1, 2 y 3. Ya está, ya está, listo, 3. Lo quemaste. Ya quemaste. Vamos ahora a resolver el comión de Lava, exilio una más. Por jugar la estación del turno, no juego tierra. Juegamente Raven for me, ganaste. Mete Raven for me, GG. Voy a. La quiero alargar. No le quiero alargar, quiero ver. ¡Solo mete Ravenform! ¡Solo mete Ravenform! No lo mato, weón. ¡Tiene de vida! ¡Ravenform cuesta 3! ¡Puta madre! No olvidé que costaba 3, pensé que costaba 2. ¡Madre! Voy a gastear 3 y luego meter Ravenform a tu Etali. Y me muero. Trigger, te quemo 1 y de ahí 2 por game. Y no el Josh del canal.
Ay, Dios. Tío. ¿15 turnos? 14. Muchos turnos. Mucho, mucho grind game. Bien, bien jugado, Eric. Bien jugado. Gracias. Estoy cansado. Es tarde. Han sido 14 turnos. Hemos grindeado mucho. Conecta, ¿cómo te sientes? Bueno, lamentablemente, Eric, podemos ver, ¿no?, que mi experimento de Reanimator no funcionó para nada. Reanimator Budget es un deck bien difícil. Sí, no pude incluir Reanimate, no pude incluir Entomb, no pude incluir... Quise meter Living Death. Buried Alive también. Buried Alive. Varias cosas del deck que en verdad son necesarias para jugar Reanimator. No las tuve. Los bichos grandes para reanimar, lamentablemente. Incluí una Shield Dread que no tocó. Me volé casi todo el presupuesto en una Shield Dread. Sí, buena parte. Una décima parte, creo. Sí, una décima parte del presupuesto se me fue en la Shield Dread. Que hubiese sido una gran carta de haber salido. No salió. Eso queda, deja como moraleja, Reanimator es caro, no juegan Reanimator. Sí, Reanimator Budget, lamentablemente, hemos visto hoy día, no es una forma muy eficiente de jugar. Si les funciona, obviamente, no somos nadie para decirle que no lo hagan, pero nuestra recomendación, en verdad, si quieren armar Reanimator... Inviertan un poquito. Hay que invertir un poquito. Hay que romperse un chito. Pero sí me gustó que al menos el deck funcionó con tu mecánica de de cadenero, de chainer, de descartar. Le sacaste bastante provecho a eso. Con el Dying to Surf. Sí, muy bien. Terminaste muy con una buena cantidad de zombies ahí que te ayudaron a pegar, meter un poquito de presión. No te quedaste tan atrás, creo yo. Quiero hacer un shout out a tío Pablo. Él me recomendó el Dying to Surf como Tech hace mucho, cuando salió Crimson Bow, diciendo que era una gran carta para jugar al descarte y generar zombies. Hizo clic con la sinergia de cadenero. Bueno, creo que podemos descartar algo. A mí me gusta hacer decks muy sinérgicos. Sí. Y encontrar cartas pequeñas que les puedo sacar el jugo. Que se vio con el Dying to Surf y también con el Call to the Netherworld. Que sí la llegaste a descartar y la utilizaste para recuperar tu chupacabra, me parece. ¿Sí? Que justo Chan quería exiliarte en ese momento. Exactamente. Madness es una gran mecánica. Lo bueno de Madness es que Madness es budget. Sí. Madness on a budget es jugable. De haber orientado el deck más a Madness con quizá otro comandante como Anya Falkenrath, justo iba a decir, podría haber hecho algo mucho mejor. Pero bueno, no tengo a Anya, tengo a Cadenero, quería probarlo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente esto también me sirvió como prueba de que el deck necesita mucha mayor inversión. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, Anya como comandante Magnus es reconocido. Sí, es buenísima. Es muy buena, tiene incluso un combito bien bacán ahí con World Warrior Dragon y Alley Dead, cartas que no son necesariamente... Muy caras. Muy caras, son un poquito costosas, pero no excesivamente caras, ¿no? Es un combo que puedes meter en un deck dentro de un presupuesto limitado. Sí. Hablando de buenos combos, queremos notar Clothis. Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esta es la segunda partida que grabamos. La primera, en verdad, Chang la ganó con Clothis. Dominó la partida por completo con la habilidad de Clothis. Sí. Jugar tantos decks que buscan recursos de cementerio contra Clothis fue básicamente regalar a la partida. En la segunda fue distinto. Tratamos de jugar un poco más alrededor de ella, pero igual casi se la lleva. Igual sí, o sea, esa primera partida lamentamos mucho. Se nos perdió el material. Sí, la cámara dejó de grabar, se apagó. Tuvimos un gravísimo problema ahí técnico que nos obligó a grabarla de nuevo. Por eso en realidad no sacó este video tan tarde. Pero efectivamente, esa primera partida que grabamos con Clothis se vio de verdad esa habilidad. Y yo creo que hoy día también se vio cómo Clothis puede, hasta por momentos, dominar un poquito, ¿no? O sea, Chan estaba exiliándonos a todos el cementerio con la habilidad de Clothis. En un momento llegó a bajar a Scavenius, que era otra capa también de presión para los tres decks que usaban el cementerio de alguna forma. O sea, en ese momento Chan estaba bien, bien posicionado, creo yo. Sí, nos mató. Y bueno, Manu y yo, ya viendo la derrota inminente, decidimos tirar la partida entre los dos y matarnos. Porque entretenido momento de odio, de spy plays, me gusta. Que es el Commander, no siempre tenemos que jugar a lo más óptimo. Y si puedo hacer una jugada tonta y divertida. Una cosita que de repente sí fue algo buena, incluso, fue que Manu llegó a copiar ese el demonio. Sí. Me olvidé cómo se llama ahorita, perdónenos. Bueno, el demonio que va a estar aquí. Va a estar acá en pantalla. Sí. Este demonio que es volador, pega fuerte. Y algo chévere es que la Zaz mantiene su nombre. Sí. Entonces sigue siendo daño de comandante. Claro, y podía habernos matado con el daño de comandante.
Creo que fue una de las mejores bombas que Manu pudo milear. Lamentablemente, fue la única. Sí. Fue un gran problema de automileo que Manu no haya podido milear nada más útil, sí, ¿no? Y estar a la merced de Chang. Incluso Mía, bueno, yo tenía un primordial del sepulcro que nunca, sí, llegué a utilizar. Que podría haber utilizado, pero no le iba a sacar tanto el jugo en no, ese momento. No, o sea, no le ibas a sacar nada del jugo. En ese momento, mi cementerio no tenía criaturas. Chang creo que tenía una. Manu tenía solamente ese demonio. Sí, era entonces, por animar dos en ese no momento. No era muy necesario que digamos. Chang en un momento sí creo que llegó a retrasarnos a todos. Uh-huh. A mí en particular, porque jugué ese Decimate. Sí. Que se voló mi Sol Ring y mi Gale. Uh-huh. Aparte de también una tierra tuya. Y el Search of Frostcante de Manu. Y eso me alentó un turno muchísimo. Decimate es una de esas cartas que son estupidísimamente buenas. Buenísima carta. Cuesta 4, pero no importa. Te estás volando 4 cosas. Sí. Es un maná por cada target. Me parece que es una... Es una inclusión casi obligada si estás jugando Gruul. Sí, buenísima, buenísima. Creo yo que si estás jugando un deck Gruul que de repente puedes obviar y tienes más sinergia de criaturas, puedes de repente no jugarla, pero de repente si no tienes eso, tienes que jugar. De todas maneras. Y hablando de jugar, la carta de la partida, Tempered in Solitude. Tempered in Solitude, puta, esa carta que me ayudó a mí, en verdad, a pasar ese inicio lento que tuve, pero pude progresar luego, gracias al Tempered in Solitude. Ese robo extra, ese impulso extra que me daba por turno, en verdad, sí fue cerecita pastel. Muy buena. Fue muy buena carta, te ayudó buena muchísimo carta, a mantenerte dentro de la partida. Y barata ya también, o sea, sí, cuesta 2 sí de maná y es muy, muy barata en cuestión económica. Es una uncommon, creo, de Kamigawa que acaba de salir, entonces van a encontrarla de todas maneras. Creo que también otro momento que sí me gustó fue cuando el Tali dentro de todo llegó a sobrevivir. Ah, una ronda. Sí, y nos mató. Puta milagro, huevón. Bueno, ya se nos ha ido bastante porque Manu y yo jugamos a la guerra de removals por la diversión, ¿no? Sí, en ese momento yo dije, este es mi oportunidad. Sí, bueno, así pasa también. Yo estaba un turno de quizás hacer un jugador, pero no llegó a ese turno, lamentablemente. Sí. Pero bueno, así es el Magic, así es el Commander. Fue una partida muy entretenida. Así es, fue una partida bien chévere. Un poco bastante larga, pero tomando en cuenta el presupuesto con el que estamos jugando, si el nivel de poder de los mazos era algo que era inminente que pasase. Uh-huh. Queremos darles las gracias una vez más por recomendarnos los decks que se jugaron. Fue genial y nos ayudó mucho a salir un poco de ese pensamiento en el que ya hemos entrado un poco en el canal del armado de decks. Sí. Oh, hola Lucas. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Saludos a Lucas. Hola Lucas. Eso fue todo por hoy gente, muchas gracias por vernos. Ya saben, si les gusta nuestro contenido, denos un like, coméntenos y suscríbanse ahí abajito. Uh-huh. Leemos todos sus comentarios. Sí, los leemos todos y tratamos de responder la gran mayoría. Los esperamos en Discord para conversar, jugar y... Ustedes ya saben. Sí, ya saben. Así que... Gracias también a nuestros sponsors, Fanplays Arenales, si quieren conseguir todo su producto sellado, aparte de accesorios y otras cositas para sus TCGs, vayan a Fanplays Arenales. Pero Eric, creo que nuestros seguidores merecen... un par de segundos más de nosotros. Iba a decir también algo de Pixelate. Ah, eso es cierto. Tenemos un poquito más de tiempo. Pixelate Variant Arts. Quieren conseguir Troxys, Tokens, Playmats a pedido y otras cositas más. Vayan a Pixelate. Ya con esto, ¿qué quiere decir? Tenemos algo planeado para ustedes. Estén atentos. Estas últimas semanas de octubre van a ser bien entretenidas. Sí. Ahora sí, esto. ¿Qué más que decir? ¡Adiós! Chao, Lucas. Despídete.